Si podemos dormir un momento, porque con todo esto estamos demasiado cansados. Sí, la verdad, la verdad, sí, estamos. Genio, dices, a ver si puedes, digo, amanecer, digo, que si puedes, te puedes acostar. Güey, te puedes acostar cuando quieras. Por eso, voy a acostarme un momento. Yo también. Chicos, estamos cansados. Sí, sí, no, ya estamos bien. Martillo, así que es muy peligroso. Sí, sí, yo voy a dormir aquí, en este. ¿Podrían ayudar, no? A tomar madera, algo así. Joder, ¿se va a quedar dormido todo el tiempo? Ya se durmió. No, ya. Acabo de despertar. ¿Qué? Encontré. Venga, encontré casas. No se olviden sus camas. No se olviden sus camas. Por aquí. Encontré casas. Mira. Creo que es el lugar de descanso, ¿eh? Creo que es el lugar de descanso de la capa 1. Por aquí. Oh, por aquí. Hay que tener cuidado. Por aquí. Okay. Te sigo. Por aquí. No me digas. Oh, empezó a llover. Cuidado. Cuidado que está rebaloso ahora todo. Pero me cambió el filter. Cuidado, está empezando a llover y no se ve mucho. Está un poco rebaloso. ¿Me siguen? Oigan, ¿dónde están? No te sigo. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? A ver. Chicos, al explorar este lugar acabamos de encontrar unos conejitos del abismo. Sí. Y también encontramos unas casas que caen al fondo. Vamos a explorarlas. Por ahí, Chimo. Hola, Chimo. Aquí derecho. Ahí encontré una casa. Creo que es el lugar de descanso. Ahí podremos descansar mejor. Menos mal que no. Ese calor. Sí, por favor, el calor. Tengo frío. Ojalá esté alguien y le preguntemos sobre si conoce el espíritu este del abismo. Porque. Ok, esto. Ven. Ah, no, mejor no entren. Pregunta. Hay que llegar rápido porque nos puede dar hipotermia en el camino. Sí. Acá hay escalera. Uf. Chimuelo. ¿Ya? ¿Qué? Chimuelo. ¿Nos está siguiendo? ¿Nos sigue, Chimuelo? Sí. Ojo, vienen pájaros martillos. Cuidado, Junix. A la casa, rápido. ¿Dónde? Allá vienen pájaros martillos. Hay que bajar. Con cuidado. Uf. Con cuidado. Tengo. Sí, es el lugar de descanso de la capa 1. Uf, casi me caigo. Pregunta, ¿hay una escalera? ¿Me escucha? ¿Dónde? Fueron hacia abajo, ¿verdad? Sí. Sí, para abajo, ¿verdad? Ah, ok. Sí, las casas. Uf, entra Junix. Podrían bajar más lento, ¿no? Oh, hay agua. ¿Podemos dejar nuestros nombres aquí, no? Yo creo que sí. A ver, yo voy a dejar mi nombre. Creo que tengo para hacerlo. ¿Quieres que dejamos el nombre de nosotros? Sí. Vamos a invocarte. Yo tengo acá. Dámelo. Dame un cartel y yo creo el nombre. Toma. Este. No, voy a poner. Animex. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la niña tanto? Animex Mayonnaise. ¿Eso empezaba con H? Mine, sí. Creo que este nombre sí parece. ¿Dónde? Chimuelo. Acá. Voy a bajar la escalera. Ten cuidado, hay un pájaro martillo cerca tuyo. Cuidado, corre. Corre, Chimuelo, corre. Chimuelo, escóndase. Entra el pájaro martillo, piso. Ok. ¿Dónde? ¿Esto qué es? Está aquí conmigo, acá. Laboratorio. Ojo, ataca. Cuidado, ataca. No ataca. Le pegué. Cuidado. Uf. Está aquí. No va a meter. No baja. Le quiero pegar, no puedo. Aguanten un poco. No le alcanzo. Estoy siguiendo a mí, chicos. Oh, lo acabo de matar. Me dio comida. Me acaba de ver. Mira. Junix, encontré el laboratorio de Senku. Sí. ¿Qué es Senku? Sí. Oigan, ¿querían ver lo que les decía del nombre de la niña y todo eso? ¿Dónde está? No sé si. Espera, yo puse esa zona. Yo puse. Venga. ¿Quieren sazonar su carne? ¿Dónde está? ¿Qué? Sí.
Sí, vamos. Espera, chumulo, vamos a hacer un descanso. Vamos a tomar nuestro merecido descanso aquí. Porque hace frío. Muy. Oh, mira, unas casitas. Bien, bien. Chumulo, sí. Este lugar. Uf, okay, a ver, bien, bien. Sala de descanso. Uf, de la capa 1 al fin. Ok. Creo que acá ya podemos descansar hasta sí, sí. Yo diría, el próximo día. Yo diría que esperemos aquí hasta el próximo día. Y que usemos de fuerte mientras tanto. Sí, de fuerte por yo ahora. Diría que sí. Bueno, mientras pasa la lluvia, ay. Yo voy a descansar un rato. Yo voy a descansar un poco y espero. Acá ustedes también. Ustedes también descansen, ¿eh? Voy a descansar un rato, bye. Con nosotros, o solo vas a subir y rendirte y morir de viejo abajo. A ver, que conste que vi eso. Nada más diré eso. Y dos, no sé qué será, pero luego te lo diré. Aunque creo que sé qué es. Y otra cosa. Si llega a morir, puedes verlo en el fondo del abismo.